A las 6:30 de la mañana, Jean Carlos Iniciales LV, de 23 años, dormía en el bus de la empresa Señor de Ataco, de placa C2M964. Cuando el chofer y el cobrador notaron que no despertaba, dieron aviso a los serenos de Huancayo. Los agentes llegaron de inmediato a la cuadra 17 de la avenida Ferrocarril y encontraron al joven dormido. Al despertarlo apenas podía hablar, por lo que le brindaron los primeros auxilios y lo evacuaron al hospital Daniel Alcides Carrión, donde el médico a cargo diagnosticó intoxicación por sustancia desconocida. El agraviado, quien viajaba de Ayacucho a Huancayo, contó que el pasajero que iba a su lado le invitó una galleta y una bebida perfectamente empaquetadas. Sin embargo, tras ingerir los alimentos, se quedó profundamente dormido. Asimismo, dijo que le robaron su dinero, aunque no especificó el monto. El agraviado quedó internado en el mencionado nosocomio hasta su recuperación. ¿De dónde viene ese hijo? Así es, hemos acudido a la empresa Señor de Ataco a apoyar a un joven, aproximadamente 23 años, ¿no? Quien habría sido víctima de pepeo. No, lo que manifiesta el conductor y el churre del vehículo es que ya no, al percatarse que el joven no descendía de la unidad, se acercaron, ¿no? Y encontrándolo medio aturdido, ¿no? Lo cual es, al parecer, que el joven le habrían invitado una bebida y una galleta, lo cual habían sido, ¿no?, de los peperos. Como no respondía el joven, no se sabe lo que le hayan hurtado, no se percató, y lo hemos trasladado de inmediato a lo que es el Hospital Carrión.